Una de la tarde con 8 minutos. Bienvenidos a esta segunda emisión de Zona 3 a nombre de Gabriela Aguilar. Soy Elsa Arenas y le acompañaré en estas 2 horas de la información más relevante generada este 12 de abril. Agradezco al equipo que hace posible que usted nos escuche y nos vea también a través de nuestra página www.zona3.mx. En la operación, Eric Magaña. En los teléfonos, Ceci Delgadillo. La asistencia de producción, Pepe Aldape. La producción a cargo de Gabriela Velasco. Y en redes sociales, Alison Magdaleno. Zona 3, el resumen. La Secretaría de Medio Ambiente informó que la falta de lluvias y los fuertes vientos registrados incrementarán la temperatura en el estado y el riesgo de más incendios. El Ayuntamiento de Tlajomulco informó que los habitantes del fraccionamiento Encinos regresaron a sus casas tras fuga de combustible en una toma clandestina registrada esta madrugada. En mayo arranca el programa Bien Emprendo, que ofrece apoyo de hasta 10 mil pesos a personas, micro y pequeñas empresas que quieren conformar una MIPYME, así lo anunció el Instituto Jalisciense del Emprendedor. La Secretaría de Desarrollo Social reconoció que se han detectado cobros irregulares de bancos a beneficiarios de programas sociales. El gobierno de Zapopan dio a conocer que en conjunto con la Secretaría de Movilidad han aplicado 28 multas en un operativo contra arrancones en este municipio. El cierre del Templo de San Francisco no altera la visita de los 7 templos tradicional de este Jueves Santo, aseguró el arzobispado. Un grupo de comerciantes de la Feria del Calzado en Guadalajara mantiene su negativa a aceptar las opciones ofrecidas por el Ayuntamiento Tapatío para su reubicación. Zona Financiera. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en 0.04% a la alza, con 49.559 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.72 pesos y a la venta en 18 pesos con 73 centavos. El euro se cotiza a la compra en 19.59 y a la venta en 20.13 pesos. Zona Deportiva. Y esta noche el Estadio Jalisco, el Atlas, recibe a Pumas, gran encuentro en partido directo por la lucha para calificar en la clausura 2017 de la Liga MX. Y continúa la actividad de la Champions, se juega el compromiso pendiente entre el Borussia Dortmund y el Nápoles. En unos minutos, Atlético de Madrid enfrenta al Leicester y Bayern Múnich recibe al Real Madrid. La actualidad de la vialidad. Reporte Vial Zona 3.